Hola chicos, buenas tardes. Por favor, recuerden ir a la aula virtual y registrar su asistencia, ¿ya? Tuvimos que cambiar de sala porque el Inge se va a ir unir en unos momentos y en la otra sala pues no podemos activar el audio si no nos das autorización. A ver, para empezar la clase, primero quisiera que hablemos de los estudiantes que recién están matriculados y que no tienen grupo. Yo tengo un registro 3 que me indicaron en el grupo de WhatsApp. No sé si Hola. No sé si aparte de esos 3 hay alguien más que no tenga grupo. Ok, entonces únicamente es Jorge. En el grupo de WhatsApp está como Chris, pero no sé el nombre completo. Por favor, si me puede indicar el nombre completo de la estudiante. Yo soy una de las personas que puse. Me llamo María Cristina Romero. Ya, María Cristina. Y la última persona me parece que es Evelyn, ¿verdad? Sí. Ok, chicos, entonces ustedes van a ser el grupo 13 y lo que van a hacer para el trabajo, la práctica número 1, como ya no pueden formar parte de los grupos como debate, lo que van a hacer es ustedes se van a encargar de realizar el resumen, cómo decir, el resumen y las conclusiones de lo que vimos en el debate. El día de ahora, como les dije, vamos a hacer un repaso para ir puliendo un poco de las cosas que ustedes tienen que hacer, de manera que el siguiente viernes va a ser evaluado y esa pues sería la correspondiente nota a la práctica número 1. Los chicos del grupo 3, el nuevo grupo que se acaba de formar, van a hacer el resumen y conclusiones de lo que se vio en el debate, ¿sí? Igualmente, junto con el repaso que hacemos ahora, al final con ustedes, pues también hacemos un pequeño repaso de las conclusiones que se saca de lo que cada uno de los grupos va a exponer. Y les voy a habilitar un link solo para ustedes para que puedan subir el documento respectivo, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta de ese trabajo? Los chicos nuevos. Yo tengo una pregunta. ¿Este debate va a comenzar? O sea, ¿cuál? O sea, ¿cuándo le van a hacer o ya lo hicieron o es lo de la anterior clase? No, ahora vamos a hacer un repaso del debate y el siguiente viernes ya va a ser el debate como tal, en donde ya va a ir evaluado todo el desempeño que ustedes realicen. Entonces, por eso ustedes ahora van a poder observar y pues iríamos viendo un poco más de lo que ustedes tendrían que hacer como resumen y conclusión del trabajo, del debate, perdón. Entonces, tendríamos que en sí ver el debate y después hacer. Claro, ustedes nos vamos a fijar en todo lo que se dice, de todo lo que se trata en el debate y al final, pues ustedes tendrán que hacer un resumen. Todo el debate, no solo de un grupo, de un tema, sino en sí de todo el debate.
no lo vamos a hacer algo extenso, como cada grupo tiene no más de 6 minutos para exponer sus ideas, entonces sería bastante sencillo, digámoslo así. ¿Sí? Sí, gracias. Otra pregunta, me parece que Evelyn iba a hablar. No, ya preguntó mi compañera lo que iba a preguntar. Ya, chicos, ahora respecto al debate, yo les puse, no sé si ya está visible, les puse una rúbrica de cómo vamos a evaluar tanto el trabajo escrito como el desempeño en el debate. Por favor, ingresen al aula en donde ya tenían que haber subido el documento y confírmenme si esto ya es visible o no, por favor. ¿Hablas sobre los criterios de calificación? Uh-huh. Sí, ya son visibles. Ya, ok. A ver, en este momento les voy a explicar antes de empezar con el repaso del debate. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, se observa. Y ok, aquí tenemos los temas que se va a tratar para cada grupo. Y aquí están los puntos que les coloqué en la rúbrica. A ver, el trabajo escrito va a estar ponderado como 7 puntos de los 20. La bibliografía va a ser un punto, la presentación un punto. Y la calidad del contenido. En la calidad del contenido vamos a evaluar primero que esté completo lo que les envié en el formato, que la forma en la que ustedes redacten y expliquen sea coherente, sea contundente, no esté dándose vueltas en algún otro tema. Básicamente eso es en el contenido, ¿ok? La bibliografía también les puse un mínimo que deben cumplir y esto de poner un mínimo es muchas veces para que ustedes busquen un poco más, porque a veces encontramos una sola página y decimos, pues aquí lo dejamos. En la calidad del contenido, ¿tienen alguna pregunta acerca de esta parte? Ya, ahora del debate, 13 puntos. La forma del debate. La forma del debate me refiero a cómo ustedes se van a desenvolver ahí. Digamos, cómo está su postura, su forma de hablar, cómo ustedes se están expresando. Digámoslo un poco en la forma en la que ustedes se presentan. En la calidad de argumentación serán 7 puntos. En el formato que les envié les dije que evitemos dar lo que es una opinión personal. La opinión personal, eviten hacer eso o decir en lo personal pienso que, porque lo que estamos buscando en el debate es presentar argumentos. Y los argumentos pues obviamente van a estar, están directamente vinculados con la investigación que ustedes han realizado. ¿Cómo argumentamos de la mejor manera? Pues presentando datos reales de todo lo que ustedes han consultado. Y respuesta, la calidad de la respuesta, pues serán 3 puntos, ¿ok? Y va a haber aquí un bonus para los grupos que realicen la pregunta. De manera, como yo les puse en el documento, va a ser voluntario y si nadie pregunta, pues yo procederé a buscar a alguien por sorteo para que pregunte. Si el grupo realiza la de manera voluntaria, pues ok, tiene el bonus, ¿ya? Si yo lo escojo, pues ya no cuenta. ¿Tienen alguna pregunta aquí? ¿Están de acuerdo con estas ponderaciones? ¿Quisieran cambiar algo o lo dejamos así? Dayana, una preguntita. Perdón, no te entendí muy bien lo de la ronda de preguntas. ¿Me podrías volver a explicar, por favor? Ya. La respuesta que ustedes den va a tener una ponderación de 3 puntos, ¿ok?
Va a ser una sola pregunta para cada grupo, es decir, está el grupo de energías no renovables y una de no renovables, pues una pregunta para cada uno. Si es de manera, si el público lo realiza de manera voluntaria la pregunta, tendrán un bonus. Si nadie pregunta y yo tengo que escoger a alguien para que lo haga, pues ya no tienen el bonus, ¿ok? Ahí me expliquen mejor. Sí, ahí sí, gracias. Daya, díganme. Con respecto igual a las preguntas, ¿tienen que ser específicamente de la temática que estamos tratando? Como de tú nos dijiste que nos vas a dar la temática de la cual vamos a hablar. Uh-huh. Entonces, la pregunta específicamente debería ser de lo que hablamos en el debate, me imagino, ¿verdad? Claro, específicamente eso. Tampoco nos vamos pues a ir a un tema... tratando, no sé, de que el grupo no pueda responder, no, sino que tienen que estar dentro de lo que estamos hablando, de lo que estamos tratando, pues para que ustedes puedan desenvolverse de la mejor manera en la pregunta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Algún problema que tuvieron durante la preparación de su trabajo? Ya, ok, entonces. Vamos a empezar con el repaso del debate. Daya, disculpa que te moleste. Dime. Ya, lo que pasa es que estoy teniendo bastantes problemas con el internet. Y se supone que yo mi trabajo le subí tipo 2, 3 de la tarde, pero ahorita ya me sale retrasado, no sé qué pasó. Mi compañero me hizo caer en cuenta ahorita de eso. Ya, ya al final de la clase, ya cuando ya estemos cerrando la clase, me haces acuerdo para revisarla en el aula virtual, ¿sí? Ya, ya, Daya, gracias. Ya, ya. Gracias. A ver, vamos a realizar el repaso, ¿ok? Pienso que es pertinente que hagamos el repaso primero porque lo que buscamos con un debate no es únicamente pues que lo hagamos por hacer o por llenar el sílabo o porque ustedes hagan un trabajo sin ningún beneficio, digámoslo así. Pienso que es importante que ustedes aprendan a defenderse en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en buscar, en investigar, en comunicar sus ideas, sus argumentos. Eso es súper importante en la carrera, les va a servir muchísimo dentro de la carrera y muchísimo más ya cuando salgan, ¿ok? Entonces la idea del repaso de ahora es que lo hagamos, pongámonos en mente como que ya estamos en el debate, que todos estemos atentos de todos, no estemos como que tratando de repasar, de seguir repasando mi tema, sino que estemos atentos del grupo que está exponiendo para de esa manera poder aportarle en algo, ¿ok? En lo personal a mí me gusta mucho que desarrollemos este tipo de habilidades, digámoslo así, en que podamos debatir, que podamos hablar, porque créanme que es súper importante para cuando ustedes vayan a buscar alguna oportunidad laboral o presentarse en entrevistas o presentar un proyecto que les va a permitir pues abrirse un montón de puertas, ¿ok? Entonces, también hagámoslo lo más interactivo posible, que todos estemos atentos, participemos, si vemos algún error decir, ok, mira, me parece que sería mejor hacer esto o no hagamos esto, sería muy complicado para nosotros hacer esto, algún tema, ¿ya? ¿Algo más les iba a decir? Bueno, vamos a empezar con el grupo 1 y 2 y van a tener, como les había dicho, los 3 minutos, cada grupo 3 minutos para defender del tema que yo voy a poner en mesa. Cuando ya se termine el tiempo de cada grupo, yo únicamente voy a presentar esto en mi camarita, que es para que ya se ha acabado el tiempo y yo no interrumpirles, ¿ok? Pero ustedes van a ver y pues ya saben que se tienen que detener. Son 3 minutos en el que puede hablar solo una persona del grupo o como ustedes deseen, ¿ok? Y 1 minuto para la contrarréplica, que tampoco está dentro de la rúbrica, porque puede ser
Dependiendo del tema, ustedes pueden desear hacer la contrarréplica o no. Y de la misma manera, pues quienes lo realicen tendrán un bonus, ¿ok? Tratemos pues de todos participar, ¿ok? No solo por el bonus, sino pues para divertirnos un poquito en la clase con lo del debate. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? No, entonces grupo 1. Yo, Daya, una cosita. Los temas que ahorita nos vas a decir van a mantenerse, o sea, este es el repaso, ¿no es cierto? Y cuando sea el debate real, ¿vas a cambiar o son los mismos? Las preguntas que voy a hacer las voy a dejar, pero depende de cómo se dé este repaso. Voy a analizar si las cambio de grupo a grupo o las dejamos para la otra, ¿ya? Porque como les decía, lo que buscamos no es que ustedes solo vengan, pues, ok, ya, a hacer algo de memoria, sino que de verdad les aporten conocimiento, ¿sí? Veamos cómo se da este debate y al final, pues, decimos, no, dejemos la misma pregunta o mejor que varíe o algo así, ¿sí? Alguien alzó la manito. Nadie, ya. Grupo número 1 y grupo número 2, pueden por favor encender sus cámaras. Del otro grupo. Sofía, ¿de qué grupo eres? Soy del grupo 1. ¿El grupo 2 quién es? Nosotros somos del grupo 2, somos Escobar, Carvajal y García. Ya, chicos. Listo. Gabriel, ¿cuál es la energía a la que tú vas a defender? Gabriel. Perdón, he estado apagado el micrófono. Nosotros defendemos la energía no renovable. Ya, específicamente, ¿de qué vas a hablar? Más vamos a hablar sobre el petróleo respecto a la energía no renovable. Más concretamente, combustibles fósiles del petróleo. Ya. Sofía, la misma pregunta. Nuestra energía es la energía renovable, la solar fotovoltaica. Muy bien, chicos. Respecto a todo lo que ustedes han investigado, ¿cuáles han sido las mayores desventajas? A ver, perdón. ¿Cuál ha sido el progreso tecnológico que se ha evidenciado dentro del país en la última década? Les repito la pregunta. ¿Cuál ha sido el progreso tecnológico que se ha evidenciado en el país en la última década? Ok, Gabriel, adelante, 3 minutos. Bueno, para empezar, el petróleo ha sido una de las principales fuentes económicas del país. Específicamente en Ecuador, su auge empezó desde el boom petrolero,
que es aproximadamente desde la década anterior. Desde la década anterior hemos contado con maquinaria relativamente no muy sofisticada como hoy en día. Esta maquinaria poco a poco con el tiempo, en base a las necesidades que ha ido teniendo el país, ha ido poco a poco mejorando y llegando a cubrir un área. Inicialmente se explotaba el petróleo solo en la península de Santa Elena, antes de descubrir los yacimientos en el oriente. Una vez que se descubrieron estos yacimientos, lo que se procedió es a comenzar una modernización en la explotación del petróleo, yéndonos por la construcción de un oleoducto, una planta refinadora en la provincia de Esmeraldas, y con una especialización más técnica, de la cual les vamos a hablar a continuación. A continuación va a tomar la palabra Brian. Hola, ¿me escuchan ya? Con respecto a la pregunta que hiciste, también en estos años se ha visto lo que serían los derivados de petróleo. En los últimos años se ha dedicado las empresas a producir lo que es la fabricación de caucho y lo que sería la refinación de la gasolina para la producción del país y lo que son el licuado de gas petróleo, el cual también exportamos y se ve distribuido en todo el sector del país. Con respecto a qué más hemos sobre el petróleo, nos ha ayudado bastante económicamente, puesto que es una de las principales fuentes económicas del país. Y eso tendría yo que decir. Mi compañera Melissa va a completar ya lo último. Y bueno, nosotros como una solución para la parte económica, creemos que la parte no renovable también ayuda bastante, ya que esta se ha implementado para no tener gastos energéticos significativos, ya que esta nos puede reemplazar la energía renovable en caso de que, como esta varía bastante dependiendo del accionar de la naturaleza, podría decirse sí. Entonces, se implementó esta energía renovable como la energía nuclear, la cual ha permitido que de la energía renovable, que rinde en un 25%, empiece a rendir en un 50% aproximadamente. Entonces, es para evitar pérdidas de dinero. Ok, chicos. Ahora el siguiente grupo, por favor. Bueno, entonces inicio yo. Empecemos por el año 2012 e inicio del año 2013. En el estado ecuatoriano se firmaron diferentes proyectos, exactamente 15 nuevos proyectos fotovoltaicos. Esto se decidió en base a las propuestas que planteaba CONELEC, que es la empresa que se encarga de velar por la generación de energías renovables en el Ecuador. Entonces, en este consenso que se hizo, se estableció un precio que era en torno a la producción de la energía fotovoltaica en el Ecuador, que atrajo a diferentes empresas relacionadas con la producción, presentándose 17 proyectos con una capacidad total de 284 megawatts. Para el 29 de enero de 2013 se firmó oficialmente la Red Ecuatoriana de Electricidad en el centro fotovoltaico de Paraguachi, que cuenta con un megawatt de potencia y está construida con 4.160 paneles de 240 megawatts cada uno. Esta constituyó la primera planta de energía solar en el país. A continuación, uno de mis compañeros continúa. Aportando las ideas que mi compañera relató anteriormente, puedo decir que
En el Ecuador, la energía solar fotovoltaica ha servido de ayuda para las comunidades indígenas y también en el oriente, y también a las comunidades que están un poco alejadas del sistema de red interconectado. Entonces, como dijo mi compañera, se inició con 15 proyectos, pero a medida que pasó el tiempo, se ha vuelto como una solución sustentable para llevar la energía a los pequeños grupos que no pertenecen a este sistema de red interconectado. A continuación, mi compañero. Y como último punto, tenemos que en estos últimos años se han estado desarrollando, se ha desarrollado un proyecto fotovoltaico muy grande que abastece en el sector del Aromo, en Manabí, que creo que en estos últimos años estaba aprobándose, que va a ser un campo que requiere de 200 millones de presupuesto, que va a abarcar unas 200 hectáreas Gracias. Ya, chicos. A ver, hagamos las correcciones en este momento, ¿ya? Brian Carvajal, dime, ¿qué es lo que sientes que fallaron ustedes? Bueno, con respecto con como nos habías preguntado, con la pregunta que empezaste, creo que no debíamos haber empezado desde qué año está esto, porque las energías no renovables están desde el principio de aquí, o sea, no, creo que nos dimos bastante las vueltas de contando la historia más que todo. Ya, muy bien. En su grupo específicamente tengamos en cuenta de enfocarnos a la pregunta, ¿ok? En el sector no renovable pienso que hay un montón de temas de qué hablar y en el desarrollo tecnológico muchísimo más, ¿ya? Enfoquémonos un poco más a la pregunta, en responder lo que se puso en el tema, ¿ya? Pienso que ahí está bien. Ahora pongamos Kevin. Kevin Rosero, ¿qué crees que fue lo que fallaron ustedes? Yo creo que igual que con el otro grupo, no sé. Primero que nos falta tiempo para definir bien lo que son las tecnologías que se implementaron en el país. Y pues que también empezamos con la historia de cómo empezaron los proyectos aquí en el Ecuador, más no nos enfocamos en las tecnologías actuales que tenemos. Ahora una corrección para los dos grupos. Si van a hablar las tres personas, no hagan el a continuación mi compañero. No lo hagan, están perdiendo tiempo ahí. Pues simplemente estoy hablando, dejo de hablar, empieza el siguiente, ¿sí? Primero porque ustedes están dando una idea y al decir a continuación, ya lo cortan la idea y la atención de todos los que estamos viéndolos. Simplemente continúen. Quisiera tal vez decir un poco de, como les decía, vamos a evaluar la forma, ¿ya? Es decir, cómo están ustedes sentados, la posición en la que están, la forma en la que están hablando un poco. Eso tengamos también en cuenta, ¿sí? Vamos a escoger a alguien que nos diga qué es lo que podemos mejorar para hacer más interactivo el debate. Un poquito más de tiempo. Un voluntario. Ya, a ver, ok. Respecto al tiempo, no, negado, ya, ok, negado, porque es un tiempo justo primero para que ustedes pongan su atención ahí. Si nos demoramos más, ya al final la mente de ustedes va a estar ya yéndose para otras partes, ¿ya? Entonces, lo del tiempo, lo que yo trato de que ustedes hagan es que traten de sentirse un poco más confiados, porque cuando estamos un poco más confiados, como que tendemos a ser más fluidos, ¿ya?
Así que lo del tiempo negado, negado, porque tenemos que aprender a exponer lo que estamos tratando de hacer y decir en ese tiempo, ¿sí? Es que luego nos quedamos picados. Y cuando se quiere generar un contraargumento únicamente va a ser de un grupo hacia el otro y no se va a dar la facilidad de que el otro grupo arme un otro contraargumento. Entonces, por eso te decía como que un poquito, o tal vez meterle un minuto para que tanto como que el contraargumento que presente un grupo se pueda defender el otro grupo también. Claro, cada grupo al final tiene un minuto para la contrarréplica. Okay. Eso sí, cada grupo, porque mira, si yo les digo, ok, hagamos 5 minutos para cada uno, después otro grupo que estuvo en los 5 minutos va a decir, no, un poquitito más, y así estamos en el poquitito más, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Ya, habla nomás, Fernando. Sí. Yo alcé la mano, a ver. Tal vez lo que falta, no sé, es lo que dijo el compañero Jen, los argumentos y contraargumentos. Entonces, para eso creo que deberíamos centrarnos en un tema específico, pero los dos grupos. Hubo un poco de historia que lo recalcaron, que no estaría mal también, porque quienes, por ejemplo, ahí escuchaba de unos temas que asignaron a otros grupos que yo desconozco, entonces sería bueno, de un principio, no sé, por parte de un representante o del moderador mismo, dar a conocer, tal vez en 30 segundos, así brevemente, la energía que se va a discutir, y luego la problemática para que sea defendida por los dos grupos, el que va los argumentos y los contraargumentos. Entonces ahí es cuando empieza el interés, a mi criterio, claro. Me parece muy buena idea, ok. Entonces, digamos, para la siguiente semana yo voy a tomar sus trabajos escritos respecto a la introducción que ustedes tenían que poner y voy a leer eso, ok. Tomando en consideración lo que dice Fernando, sin extenderme, para dar una introducción y que los demás pues sepan de qué es lo que vamos a hablar. Me parece una muy buena idea. ¿Alguien más? Ya, muy bien. Entonces vamos con el grupo 3 y 4. Gracias, chicos. No sé si alguien ya activó sus cámaras. Ah, ya, ok. Ahorita Carol y alguien más. Daya, yo te comenté que de mi grupo solo vamos a exponer dos. Tienes el micrófono apagado. Gracias. Recuérdame de qué grupo eras. Somos del grupo 3. Ya, y del grupo 4. Por favor, que activen sus cámaras. Cristian Estrella. Ya está activado. Ya, ok.
Ok, en este debate vamos a tratar acerca de la energía eólica como energía renovable. Para ustedes, la pregunta es, ¿cuáles han sido las mayores desventajas en el contexto social y cómo estas han sido solventadas? Para el grupo 3, ¿tiene la palabra? Las desventajas tenemos como principales la falta de seguridad de la existencia de viento en donde se encuentran ubicados los parques eólicos. Estas pueden ser solventadas utilizando dispositivos que puedan almacenar la energía eléctrica. Otra desventaja es que la velocidad de los vientos no puede sobrepasar o exceder un límite en los vientos, porque estas pueden causar daños a las turbinas y a las astas de los aerogeneradores. Sin embargo, ya con las tecnologías, esto se puede solventar teniendo una mejor construcción, ya que los aerogeneradores se planifica ya que no sean verticales, sino horizontales. Por otra parte, es que los parques aeroeólicos ocupan grandes áreas. Entonces, esto se debe a sus grandes separadores que necesitan. Sin embargo, estos parques pueden ser utilizados para otros fines. Sí, por otro lado, también la construcción de un aerogenerador consume más de lo que produce, lo cual no es del todo cierto, dado que un aerogenerador compensa en menos de un año la energía que consumió para su fabricación. Pero por otro lado también puede funcionar durante más de 30 años. También estaba el tema de que la energía eólica es cara, que eso no es del todo cierto. Las energías renovables ya son las fuentes de energía más baratas y lo van a hacer aún más. La energía eólica ha experimentado un enorme avance tecnológico y una reducción radical de los costes de implantación. En los últimos 10 años, el precio de los aerogeneradores terrestres se ha reducido un 37% y las baterías de litio que permiten almacenar la energía un 85%. También se decía que los aerogeneradores roban espacio, pero eso no es tampoco del todo cierto, porque la superficie ocupada por un aerogenerador es mínima. De hecho, los parques eólicos son perfectamente compatibles con las actividades agrícolas y ganaderas que se desarrollen en el mismo espacio. También se decía que los aerogeneradores hacen mucho ruido. El ruido que produce un aerogenerador en movimiento es de menos de 500 metros de distancia. No es superior al que puede producir un electrodoméstico en el hogar. También los aerogeneradores decían que son malos para la salud. De igual manera, es poco cierto esas teorías. Las energías renovables se limitan a unos pocos países, donde se han desarrollado investigaciones independientes, públicas y privadas, con la misma conclusión. No existe una relación directa entre las instalaciones eólicas. Ok, muchas gracias, chicos. El siguiente grupo tiene 3 minutos. Bueno, lo que nosotros como grupo 4 podemos manifestar acerca de las desventajas que tiene en el contexto social, más que todo la energía eólica, es que en este contexto nosotros pensamos que solamente porque nos implantan la idea de que las energías renovables no contaminan, nosotros las creemos y procuramos hacer proyectos en base a eso. Más sin embargo, hay algunas fuentes bastante fiables que nos hablan de la otra cara de las energías renovables. Por ejemplo, en un documental de la cadena se pudo confirmar que al menos en este caso de la energía eólica, los aerogeneradores, por lo general los que son de tamaño más grande, estos tienen alrededor de 10 toneladas de peso, de la cual una tonelada es de metales raros. Y en las demás energías también no se toman en cuenta los metales raros.
Estos metales por lo general producen residuos, y estos residuos, al igual que los otros residuos que se producen de manera masiva de las energías no renovables, también obviamente causan daño en el ambiente, por lo cual nosotros creemos que el contexto social sí se ve afectado, aunque la gente crea lo contrario. En el caso de las energías no renovables, se debe tomar en cuenta que el factor de desventaja en el entorno social es la consideración de que tenemos ese criterio de que son muy contaminantes y que eso daña nuestro planeta. Sin embargo, estas acciones como tal se pueden evitar muchas veces con el equipamiento debido, los procesos correctos. Así, de igual manera, de esta forma se puede apreciar también las ventajas que tiene como tal la energía no renovable, que es fundamentalmente el transporte de la energía. A diferencia de la energía, de varias energías renovables en sí, esta tiene la ventaja de poderse movilizar. Entonces, esa es una cosa de las cuales tenemos que tener en cuenta a la hora de asumir ventajas y desventajas. Ya, chicos, perfecto. ¿Algún voluntario para decir qué estuvo bien, qué estuvo mal? Me parece que los dos grupos deberíamos exponer ideas, o sea, que nos hagan debatir un poco más, porque en este caso estuvimos a favor ambos. Entonces, bueno, creo que podríamos centrar un poco mejor la pregunta, ¿no? Esa es mi recomendación. Ya. A ver, yo tenía una contrarréplica a lo que habían dicho, porque si tú te pones a pensar, la energía eólica que se produce, por ponerles un ejemplo, aquí en el Parque de Villonaco, que es el más famoso del Ecuador, que es un parque eólico que queda en la ciudad de Loja, este parque eólico hace que nuestro país deje de consumir 4.5 millones de galones de diésel al año. Por otro lado, también reduce 35.270 toneladas de emisiones de gas al año y le ahorra al Estado 13 millones de dólares. Por otro lado, también cabe recalcar que cubre el 25% de consumo de energía en la ciudad de Loja. Ya, chicos, a ver, la contrarréplica, súper bien, pero no la vamos a repasar aquí porque si no, pues nada, la siguiente semana vamos a ir ya prácticamente con todo actuado, digámoslo así. Lo que yo puedo corregirles un poquito es que, Elian, tú empezaste directamente ya atacando al otro grupo. Me parece que hubiese sido mejor que primero hayan dado la idea, primero defendiendo su energía y después complementar con lo que tú dijiste. Sí, me pareció súper bien. Pero tener en cuenta que primero vamos a defender lo nuestro, la energía que tienes, para después dar ese punto que tú hablaste que le abre la puerta al otro grupo para que dé su contrarréplica, ¿no es cierto? Yo les hice la pregunta acerca del contexto social, y el contexto social hay muchísimo también, ¿no es cierto? Sobre todo en las partes no renovables, cuando hay este tipo de intervenciones a las zonas protegidas, y ahí el otro grupo tendría muchísimo para dar su contrarréplica. ¿Alguien me tenía alzada su manito para dar su opinión? Daya, sí. Yo eso también estaba pensando, sino que el problema fue que yo en la pregunta te entendí que solo te referías a la energía eólica, porque dice cuáles son las desventajas en el contexto social de la energía eólica. Por eso fue que le hice así. Ah, ok. Yo también les aclaro eso, ¿ya? Cuando yo haga la pregunta o ponga el tema para debatir, es para que cada quien hable de su energía, ¿sí?
para que me entiendan bien eso. Primero, cada quien tiene que defender su tema y está súper bien lo que hicieron ustedes, porque así ya están abriendo esa puertita para que el otro grupo diga, no, yo tengo aquí que defenderme, y ahí hacemos la contrarréplica. Eric. Es como que, como un, más una duda, porque digamos, o sea, como tú comienzas con una pregunta, o sea, digamos, yo como expositor ya tengo como una idea de qué les voy a plantear, ¿no? Con hacerles llegar mi idea, exponerla, pero cuando, digamos, tú me dices la pregunta y ya todo lo que yo tenía pensado hablar, es como que ya hasta ahí quedó y me toca inventarme nuevas cosas. O sea, eso, o sea, sí está, o sea, estoy entre en que está full bien, pero también como que me corta la inspiración, pongámoslo así, ¿no? Ya, ok, vamos a tener en cuenta y al final hablamos eso, para decidir en que quedemos con las mismas preguntas que yo les estoy haciendo para el siguiente viernes, ¿ya? ¿Nani? Sí, Daya, yo tengo una, no sé, es que si puedes acatar, es una sugerencia con respecto a cuando tú enseñas el botoncito rojo. Yeah. ¿Te podrías enseñar eso, o sea, faltando 10 segundos o 20 para que se acabe el tiempo que tenemos? Porque si no es como que vemos el botón y nos quedamos mudos porque decimos, ya se nos acabó el tiempo y ya nos quedamos así, no acabamos la idea rápido. Ya, yeah, muy bien. ¿Te podrías hacer eso? Gracias. Ya, chicos, entonces voy a mostrarlo 10 segundos y ya cuando, yo lo voy a tener ahí, y ya cuando lo bajes que se acabó y ok, ya tienen que hacer silencio, ¿sí? Ya, ¿alguien más? Si no, vamos al grupo 5 y 6. Gracias, chicos. Ok, por favor, ya enciendan las camaritas, grupos 5 y 6. Grupo 5, Kerly, Camila y Carla. Grupo 6, Kevin, Heidi y Cynthia. Ya tenemos la cámara prendida. Yo sí veo. Ah, ok. Yo no les veo, no sé. Sí, ya está prendida. Ya, ok. Ok, grupo 5 nos va, está definiendo la energía hidráulica. Y para ambos grupos, la pregunta es, ¿los aspectos políticos cómo han afectado el desarrollo de la tecnología de la energía en cuestión dentro del país? Les repito la pregunta. ¿Los aspectos políticos cómo han afectado el desarrollo de la tecnología en el país? El grupo 5 tiene 3 minutos. A ver, bueno, los temas políticos en el tema de la energía hidráulica han sido muy trascendentales, se puede decir, debido a que sabemos que antes del 2007 nosotros contábamos, me parece, con una o dos hidroeléctricas, que son la de Paute y Agoyán, mientras que después del gobierno de Rafael Correa se consolidaron 8. Bueno, este es un problema porque el trabajo como que fue mal estructurado a través del tiempo y no se pudieron crear todas las hidroeléctricas. O sea, no, muchas trabajan a menor eficiencia de la que deberían.
Entonces, ese es un problema político que repercute en la energía que se genera de manera diaria, se puede decir, para abastecer las necesidades de la población. Otro de los problemas políticos puede ser los ingresos que se da para abastecer las centrales hidroeléctricas, ya que algunos... ya que varias veces tenemos dependencia energética de otros países, pero si nosotros podemos generar la demanda necesaria energética en nuestro país, podríamos tener varios ingresos económicos para poder venderla hacia varios países y así generar varios ingresos. Bueno, de esta manera... podemos darnos cuenta que también las diferencias ideológicas, tanto del paso de un gobierno a otro, han detenido muchas veces de algunas hidroeléctricas, y por tal motivo también se reduce la producción de energía, que es una de las desventajas que tenemos, pero tenemos que también ver el lado positivo, que es la producción mayoritaria, y además ver que podemos seguir utilizando fuentes de energía renovables, en este caso que es el agua. Ok, gracias. El grupo 6. Ya. En lo que refiere a la política, en el caso del petróleo, al ser una fuente de economía sustentable para el país, a lo largo de cada gobierno ha tomado sus decisiones, tanto de implementarlo como reducirlo. Por ejemplo, un caso fue del gobierno de Rafael Correa, que reingresó al el sector petrolero a la OPEP. Y en cambio Lenin Moreno lo sacó debido a las diferencias de ideologías y a la capacidad de llevar la economía del país. También cabe recalcar que algunos gobiernos han sido más ecologistas y han implementado más leyes para poder reducir estas contaminaciones que han habido, y también otros que no han tomado conciencia. Entonces, en la parte de la política, los gobiernos se han manejado dependiendo de sus intereses. Bueno, en la parte política, como ya lo habían mencionado, las ideologías de cada presidente que viene año tras año han sido muy diferentes. Sin embargo, cada presidente es satisfacer las necesidades que tiene el Ecuador, más que todo es sacar adelante. Y... y más que todo buscan la demanda, satisfacer la demanda de que tiene todo el Ecuador. El petróleo, al ser una fuente de energía de mayor utilidad aquí en el Ecuador, se ha visto influenciada por la política en gran manera debido a sus altos ingresos. Durante varios gobiernos ha ido creciendo o decreciendo, y lo que hace que en sí no se aproveche muy bien su potencial energético aquí en el Ecuador. Gracias. Ok, chicos. Carla, ¿qué es lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que hicimos bien? Bueno, yo creo que yo creo que direccionar bien el contenido hacia la pregunta. Yo creo que eso a mí en lo personal, como inicié, me costó un poco, porque es verdad que tengo que defender el tipo de energía que me tocó, pero asimismo es algo inevitable el tema político que sea... O sea, una desventaja para el tipo de energía que se está presentando. Entonces yo creo que tal vez abundar un poco más en el tema para poder responder correctamente, o sea, defendiendo mi energía. Eso. Ok, chicos, de los demás, ¿qué es lo que podemos mejorar?
Ok, chicos, gracias. Vamos con el grupo 7 y 8. Sí, disculpa una consulta. Usted dijo que iba a leer la parte de introducción de cada grupo en la siguiente clase para el debate. Entonces, no sé si sea posible que nos des la pregunta antes de que lea la introducción para que así se solucione el problema que dijo mi compañera y podamos más o menos preparar lo que vamos a estructurar, porque sí representa una desventaja que ser el primer grupo en el que va a explicar. Eso nada más, gracias. Ya, Edil, ok. Ok, lo vamos a tener en cuenta y al final de que hagamos el repaso vamos a decir todas las cosas que vamos a hacer y ya no vamos a hacer en la siguiente clase, ¿ya? Cuando ya esté el grupo 7 y 8 con sus cámaras activas, por favor avísenme porque yo no sé por qué no los puedo ver cuando ya están. Vaya, una cosa. Claro, dime. En nuestro grupo, digamos, quedamos solo para que exponga uno, para que, digamos, él defienda las ideas claras que él considera correctas, ¿no? Entonces, no creo que sea necesario que el resto active la cámara, o sí. Bueno, por ahora hagamos lo que no, pero... Es que es solo la prueba, ya cuando sea el debate formal, ahí sí, todo el mundo ya va a prender la cámara, ¿no? Sí, creo que sí, pero porque tengo una idea de que hagamos, pero al final les digo, ya, ok, ahorita centrémonos en esta parte. Eric estaba hablando, ¿verdad? Eric, dijiste de... Sí, es Eric, Mabel, no sé cómo será apellido. Mabel, dije, buscar Mabel, no encuentro. Creo que ya, Mabel. Mabel a ti. Ya, ok, entonces vamos a empezar. El grupo 7 va a defender como energía renovable el termovapor. Para los dos grupos. ¿Cómo mejoraría la futura producción de energía en el país tomando en cuenta el crecimiento poblacional? Les repito, ¿cómo mejoraría la futura producción, es decir, el aumento de la producción energética aplicando dicha energía, tomando en cuenta el crecimiento poblacional? Okay, el grupo 7 tiene 3 minutos. Adelante. Yeah, ok, bueno, prácticamente lo que la energía turbovapor se basa en la quema de combustibles fósiles, ya puede ser por derivados del petróleo o en este caso por el bagazo de la caña. ¿Esto qué implica? Que en un futuro generalmente la energía renovable del país está representado por las energías no renovables, el cual representa el 51.78%. En este caso, el hecho de que se implemente más lo que es el turbovapor e inclinándonos más en la quema del bagazo de la caña, implicaría que sectores estratégicos cumplan un rol sine qua non en la quema, ya tales como la agricultura. Esto representa, obviamente, un incremento en las plazas laborables y, obviamente, esto generaría una mayor tasa de empleo, aumentando tanto la economía del país como las micro, las medianas y las macroempresas que se dedican a este valor. Energéticamente hablando, el bagazo de caña
Se caracteriza por producir lo que se conoce como el biodiesel, o lo como nosotros podemos encontrar en el ecopaís, en las gasolineras de Petroecuador. ¿Esto qué representa? Por lo general, la característica propia de la quema de este bagazo es que emite 100.000 toneladas menos de CO2 a comparación de lo que emite una explotación del crudo. Esto nosotros podemos evidenciar en los datos estadísticos de Petroecuador. En este caso, la industria de la energía como tal, incluida hidráulica, MCI, turbovapor, turbogás, fotovoltaica, etcétera, representa la emisión de 1.500 gigagramos de CO2, lo que representaría 150 millones. Por otro lado, lo que sería el transporte terrestre, que es más o menos lo que se usa, lo que es el biodiesel y el diésel, tanto para camiones, buses, carros, y lo que es el extra y el súper, representan los 2.500 millones de toneladas de CO2. Entonces, por este lado, el implementar lo que es la quema del bagazo para fomentar la producción del biodiesel sería una alternativa mucho más económica y mucho más factible, ya que se generarían no únicamente 25.000 litros diarios de combustible, sino 140.000 litros diarios por día. Muchas gracias. Ok, gracias. Siguiente grupo. 3 minutos. En el Ecuador, justo hay un estudio del Ministerio de Energía y Recursos Más Renovables en el cual desde el año 2018, que comprenden el 2008 y 2018, se estiman el incremento de la población de 3.2 millones, pasando de 13.8 millones a 17 millones estimadamente, por lo cual se aumentó el 46.6 por persona el incremento de energía por habitante, es decir, pasamos de 1.0,29 kilovatios por hora a 1,48 por hora. Y en la oferta y demanda, gracias a la energía que proviene del tubo vapor, como nuestro compañero decía, se puede utilizar el bagazo de la caña o también se puede utilizar combustibles fósiles, dando una mayor eficiencia, tanto que la oferta y la demanda tiene que ver esto. Es decir, nosotros como energías no renovables, pues tenemos recursos, sí son limitados, pero podemos cumplir con esta demanda y con el costo también. Hablando acerca de los costos estadísticos, se puede decir en comparación de la energía turbovapor que la no renovable es mucho más eficiente que la renovable. Por ejemplo, según datos estadísticos que imparte lo que es el Balance Nacional de Energía Eléctrica, gestionado por parte de la Agencia de Regulación y Control, nos demuestra con valores que es más eficiente. Por ejemplo, en el año 2015, por parte de la energía no renovable, brinda un 458.24 megawatts, mientras que la renovable tan solo aporta con 144.30. Entonces se puede evidenciar que es mucho más eficiente la energía no renovable. Por otro lado, también podemos considerar que el almacenamiento sin dificultades que poseen las energías no renovables producen que el aprovechamiento del potencial producido por las mismas sea el máximo, a diferencia de las energías renovables, como en este caso sería la generación de turbovapor mediante el uso de bagazo de caña. Por otro lado, esta turbina genera una mayor potencia, la cual se ha incrementado anualmente en Ecuador y produce que exista una estabilidad energética a nivel del país. Además, permite utilizar a totalidad la energía generada, ya que mediante el uso de los combustibles fósiles y al no disponer de otros recursos, esos eran los 10 segundos, y al no disponer de otros recursos, permiten producir su máxima capacidad energética. Ok, chicos, gracias. ¿Quién nos ayuda dando alguna corrección para el grupo, para los grupos?
ver, vamos a hacer dedocracia. Franklin. Franklin Quinche. Sí. ¿Qué podemos decir que estuvo? ¿Cómo podemos mejorar en los grupos? ¿Qué más se puede mejorar ya viendo después de todos los grupos? O sea, ya estoy viendo que ya al pasar de los grupos ya van viendo lo que los demás grupos iban los errores, entonces ya creo que está un poco mejor los debates que están viniendo. O sea, para mí, no sé, lo último de Nicole, que no tuvo que haber esperado ahí preguntar a ver si es que son los 10 segundos. Que, o sea, seguir, o sea, ya quedamos en eso y entonces para mí eso. Es que no sabía si lo iban a aplicar desde ahorita o desde el debate ya real. Como no nos, o sea, no lo estableciste, por eso te preguntaba ese rato. Ya, chicos, ok. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿ya? Desde, estamos ya repasando con lo que me dijeron en los 10 segundos. Lo que yo les puedo decir y un poco corregirles es que cuando estén ustedes en este momento hablando, estemos un poco más formales, ¿ya? Por Jean, un poquito más, porque está que se mueve de un lado al otro, de un lado al otro, y eso implica que tus compañeros que están hablando se desconcentren, ¿ok? Y los demás que también están tratando de poner atención al debate, pues también se van a desconcentrar. Es solo la práctica. Pero que dije, que nos metamos en la cabeza como que ya estamos en el debate, ¿ok? Tengo que dar... Está nervioso, Daya. Ya, ok, eso, nada más. Sí, mientras van pasando los grupos, vamos mejorando porque como que incluso nos sentimos como que un poco más en confianza y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Gracias, chicos, muy bien. Siguiente grupo, grupo 9 y 10. Ok, chicos, el grupo 9 va a defender o nos va a hablar acerca de, como energía renovable, la biomasa. Para los dos grupos, la siguiente pregunta. Tanto en energías renovables como no renovables, sabemos, conocemos que hay varias ventajas y desventajas. Pero dentro de las ventajas, ¿cuál es la que ustedes creen correspondientemente a su energía, cuál es la ventaja que ha sido mejor aprovechada en el país? Les repito la pregunta. Conocemos que tanto las energías renovables como no renovables tienen ventajas y desventajas, pero dentro de las ventajas, ¿cuál es la que ustedes pueden decir que ha sido mejor aprovechada en el país? Grupo 9, por favor, tiene 3 minutos. Ok. Una de las características de nuestro país que tenemos es que es un país muy agrícola, dedicado a la exportación, principalmente todos conocemos, de cacao, en gran cantidades de banano, también de café, bueno, por mencionar las más importantes. Entonces, al ser un país agrícola, como parte de fuente de ingresos,
Y también considerando que muchos de estos residuos, o por decir en su mayor totalidad, son empleados para la generación de biomasa, emplear este tipo de materia prima en conjunto también a otra materia prima, como puede ser los desechos de las empresas industriales, de aguas servidas de plantas industriales, también incluidas inclusive alcantarillados de las zonas urbanas, se potenciaría al máximo, porque al implementar este tipo de energía en nuestro país incrementa consecuentemente las tasas de empleo, no solo en las localidades urbanas, sino también en las zonas rurales, creando microempresas que ayuden a estas pequeñas zonas a mejorar sus niveles económicos y los modelos de vida. Bueno, yo considero que la mayor ventaja que nos trae esta energía es la reducción de emisiones de CO2. Un ejemplo de esto es la gasolina Ecopaís, la cual es desarrollada con el bagazo, el cual es un residuo de la caña de azúcar. De aquí se genera el etanol, el cual se suele utilizar en una concentración de 5%, es decir, es mezclado con la gasolina. Y esto ayuda a que las emisiones de CO2 reduzcan. Aparte del beneficio económico y de reducción de emisiones de CO2 que se hablaron anteriormente, el producto que más se usa en el Ecuador es el desarrollo del metano que se obtiene del biogás a partir de la biomasa, el cual podemos constatar con empresas que las han usado ya en Ecuador, como es la San Cargos, la Ecoeléctrico Azúcar, la EMAP, la GPEP y la GasGrid, que son empresas que han logrado que el 30% de la energía obtenida de estos sea ya utilizada para producir electricidad. Y hoy en día esa energía incluso es pasada ya a Transelectric, que da un beneficio y aporta a lo que es las energías no renovables para también reducirlas ahí. Gracias. Ok, gracias chicos. El grupo 10, 3 minutos. Ya, a nosotros nos tocó las energías no renovables. En este caso nos vamos a enfocar más en los combustibles fósiles. Y una de las principales ventajas es la del petróleo, debido a que aquí en el Ecuador se nos es fácil extraerlo, y también su transporte y acumulación presenta bastante facilidad en comparación con las otras energías. Ya, una de las ventajas que tiene el petróleo es la gran diversidad que tiene al ser refinado, aunque en el Ecuador la capacidad de nuestras refinerías es bastante pequeña. Si aumentáramos la capacidad de las refinerías o crear otras refinerías, se podría tener mejor desarrollo en este aspecto. Por ejemplo, algo importante es la capacidad de producir electricidad por medio de las termoeléctricas, como es el caso de la central termoeléctrica de Esmeraldas 2. Concluyó el grupo 10. Creo que, o sea, no sé si pensé que mi otro compañero también iba a hablar, pero no sé si no le funciona el internet o algo. Ya, ok, no hay problema. Entonces, damos por finalizado su parte. Andrea Vázquez, ¿qué es lo que podemos decir mejorar aquí? Creo que en personal debo mejorar mi velocidad del habla. Creo que hablé muy rápido por los nervios.
Ya, chicos. ¿Alguien del público que nos diga qué podemos mejorar? Nicole. Yo creo que no deberían decir gracias cuando acaben la intervención, porque es como que se corta la parte, o sea, que están hablando, es como que hablan ya del tema y luego gracias, y es como que piensan, o sea, uno piensa que ya van a finalizar, pero sigue otro y no. Ya, ok, sí, una sí. ¿Sería claro, correcto que la persona que finaliza sí diga gracias, o sea, para ya darle apertura al otro grupo y no nos quedemos en un silencio incómodo? Sí, justamente eso les iba a decir, como dijo Nicole, cuando decimos gracias o cuando decimos a continuación mi compañero, que ya lo corregimos más de arriba, cortamos pues el hilo de la atención, ¿ya? Únicamente la persona que ya va a cerrar la parte, pues dice que diga gracias. Porque si no, yo también estoy como que van a hablar más y no van a hablar más. Ok, chicos, muchas gracias y vamos con el último grupo, 11 y 12. Ok, chicos, el grupo 11, como energía renovable, nos va a hablar de MCI o motores de combustión interna. La pregunta para los dos grupos. ¿Cómo manejar el impacto ambiental de manera que sea posible hablar de un futuro más verde? Les repito la pregunta. ¿Cómo manejar el impacto ambiental de manera que sea posible hablar de un futuro más verde? Recuerden que respecto a su energía. Grupo 11, adelante, 3 minutos. Buenas tardes con todos. El modo más eficaz de hacer que esta energía sea más verde es usando fuentes más amigables con el medio ambiente, por ejemplo el gas natural o el biogás. Estas opciones dan unas emisiones nulas, inclusive de dióxido de carbono a la atmósfera, reduciendo el efecto invernadero y varios efectos nocivos que puedan darse. Además que, como los motores de combustión interna no dan altas emisiones de agua, prácticamente ninguna, se usa para el movimiento de una turbina y generación de la energía eléctrica. Así que este gas, el agua como vapor, se sabe que tiene un efecto invernadero. Si no es el más grande, es uno de los más grandes. Pero esto se evita, y con el combustible también. Así que de a poco, mientras vayamos avanzando tecnológicamente, el país va a poder hacer de esto una energía más sustentable y más accesible para todo el pueblo ecuatoriano. Estos motores de combustión interna, al emplear también diésel, aparte del gas natural, también existe un cierto tipo de contaminación, por lo que el Ecuador participó de la COP21, que es la conferencia sobre el cambio climático de París. Ahí buscó integrarse con el propósito de lograr un acuerdo que limite el calentamiento global a un máximo de 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial. Gracias. Ok, grupo 12, 3 minutos. Siendo el petróleo
un impacto muy importante en la historia del Ecuador, se podría realizar bastantes proyectos para la mejoración de este y la mejoración de la salida del producto. Como podemos ver el caso de nuevas tecnologías que nos permitan en la extracción del fluido, en la extracción del petróleo, no nos permitan que haya derrame subterráneo para que dañe la superficie, ya que nosotros no, como país que nos, no, país tercermundista, como se podría decir, no tenemos la tecnología para utilizar tantas energías renovables. Entonces debemos de basarnos, ya que el petróleo está en el 80%, debemos de basarnos en cómo reducir el impacto ambiental acá, que es como el fluido de la concha para la extracción de los hidrocarburos. Esto nos permitiría que no hagamos tanto daño al medio ambiente, así que podemos ayudar al medio ambiente y aún así podremos seguir sacando petróleo. Entonces esta es una alternativa que se está empezando a tomar en cuenta para la extracción del petróleo y la perforación de los crudos. Gracias. Ok, entonces ya acabaron. ¿Alguien del público que nos diga qué hacer, qué mejorar con este grupo, con estos grupos? Esteban Guerra. Danos tu opinión, por favor. Esteban. Carla Zambonino. Tu opinión, por favor. Yo creo que sí, llevaron muy bien el debate porque, o sea, se manejaron en los tiempos. O sea, ya uno como ya va más o menos viendo los demás debates, ya va calculando el tiempo y también organizando más las ideas. Entonces, yo no vi mayor inconveniente en su intervención. Yo creo que estuvo súper bien. Ya, chicos, ok. Entonces, gracias, chicos. A ver, ya para finalizar, ok. Solamente el grupo 13 puede, por favor, prender sus camaritas para hablar con ellos respecto al trabajo que a ustedes les va a tocar hacer. Sería de lo que están ellos hablando, de todo lo que se trata en el debate, pues primero presentar un resumen, ¿ok? El resumen, como les había dicho, ahora que ya les escucharon, pues ya deben tener la idea un poco más clara. El resumen de lo que se habló, ok, el resumen, la energía eólica en el país tiene este impacto, bla, 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 la energía tal en el país presenta estas ventajas, desventajas. Y así pues con todos los temas. Y al final poner una conclusión, ok, las conclusiones pueden ser al país, tomando en cuenta las ventajas, por ejemplo, las condiciones climáticas, es viable la aplicación de esta energía renovable o que esta energía no puede presentar una buena eficiencia por tales cosas, ok, los chicos del grupo 13 no les veo todavía en la cámara, no sé si ya activaron. Pero no sé si ahora ya tienen alguna pregunta respecto a lo que les toca hacer. Chicos del grupo 3, aunque se digan, no tengo dudas. Una pregunta. El trabajo el resumen y las conclusiones debemos presentarlo el día viernes o la próxima después de que veamos el debate en sí. Después de que vean el debate, ok, yo les voy a poner el tiempo límite
No, tampoco va a ser tan extenso el tiempo porque, como les digo, tiene que únicamente referirse a lo que se trata en el debate, ¿sí? Y subirlo uno por grupo igual. Yo tenía una pregunta. En cada grupo que está dando tenemos que hacer un resumen de cada equipo, ¿no es cierto? Y al último poner las conclusiones. ¿Una conclusión por cada igual equipo o una conclusión? O sea, ¿tenemos que hacer cada uno una conclusión o cómo? A ver, sería una conclusión, serían dos conclusiones por cada debate, es decir, dos conclusiones en el primer debate, dos conclusiones en el segundo debate, así sucesivamente, de manera que les permitan concluir una de la energía renovable y otra de la no renovable, ¿sí? Todo eso yo les voy a poner en el formato que les suba, ¿ya? Sí, gracias. Ya, chicos, ok, gracias. Entonces, con todo lo que ustedes dijeron, vamos a quedarnos con la misma pregunta que les dije para cada grupo. Es decir, lo mismo que les que tratamos a cada uno, se van a quedar con lo mismo, ¿ya? De manera que a ustedes les permita prepararse ya específicamente en ese tema, sobre todo para que ustedes lo hagan más interactivo, ¿ya? O va a ser el reto, digámoslo así, que ustedes lo tienen que hacer interactivo, eso va a estar evaluado en el puntaje que les dije, en la calidad de la argumentación, que sea interactivo. ¿Cómo lo hago más interactivo? Que, como les había dicho, primero estoy defendiendo mi energía y al final pongo, como lo hizo un grupo, digo, ok, ya, a comparación de la energía tal, 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 que no presenta tales ventajas o respecto a lo que se haya puesto en tema, para que así demos puerta a que se dé una contrarréplica. Quedamos en que las preguntas que sean voluntarias de los grupos que realicen contrarréplica tendrán un bonus, ¿ok? Por eso no los repasamos aquí, porque de manera que el siguiente viernes sea ya algo que salga de ustedes, de su preparación, ¿ya? Voy a mostrar el botoncito, como ustedes me dijeron, cuando yo lo ponga ya en cámara, van a tener 10 segundos para seguir hablando y ya cuando lo baje, pues ok, se acabó el tiempo. Les propongo hacer un fondo, ¿ok? Yo voy a hacer un diseño, pero que cada grupo me envíe una imagen que ustedes encuentren que sea el cómo mejor describe a su energía, me envían para yo hacerles un fondo de manera que cuando ya les toque exponer, debatir, ustedes coloquen de fondo esa imagen y sepamos de los participantes que están en pantalla quienes están defendiendo pues dicha energía, ¿sí? Tienen para enviarme hasta el domingo en la noche, ¿ok? Solo una imagen que ustedes encuentren que describa o que defina de la mejor manera a su energía. ¿Sí me entendieron eso? Digan sí, digan no, por favor. Sí, claro. Así okay. Es. Sí, da yo. Ya, chicos, me falta algo de lo que quedamos, que habíamos corregido. Ah, que voy a dar la introducción para que tengamos claro el tipo de energía que se va a tratar. ¿Me falta algo? No, ok. Vamos a tener 5 minutitos para estirarnos y nos vemos de nuevo aquí. Y solo hacemos un pequeño jueguito para ya concluir la clase, ¿ya? 5 minutos, es decir, 5:43, estamos de nuevo aquí conectados, ¿ya?
Ok, chicos, ¿ya están por ahí? Por favor, digan sí. Sí, Daya. Ya, a ver. Les voy a pedir que entren, por favor, a www.menti.com. No sé si ya con el Inge han hecho esto. Les voy a poner el link en un mensajito. Ok, y el código es 53-65-766. Ya les puse en el grupo, en un mensajito. Ingresen y vayan poniendo sus ideas de la pregunta que está ahí, ¿ya? Ok, chicos, vayan ingresando o si no funciona algo, el código, algo, avísenme, por favor. Daya, por favor, repetir el código. Ya, está en un mensajito, pero se lo repito. 53-65-766. Gracias. Ya. Okay, les voy a compartir la pantalla para que vayan viendo las ideas que están poniendo, ¿no? Avísenme, por favor, si se ve. ¿Sí se ve la pantalla, chicos? Sí, Daya. Menos materia, más acción. Juegos y recompensas. Amor. Les voy a tratar de dar todo mi amor por internet. Cámaras encendidas. Eso es súper importante, pero de verdad está en ustedes que lo hagan. No les puedo obligar. Por aquí había una que me pareció interesante. Se me perdió. Pruebas sorpresas. Experimentos. Experimentos vamos a realizar ya en las siguientes prácticas. Anécdotas de la carrera. Conocernos todos. Viendo videos. Comprensión y ternura. Más tiempo para el debate. No tomar mucho tiempo. Ejemplos de los temas, más preguntitas, música, ternura con el corazón, videos de lo explicado, menos tiempo de clase, sí, es verdad, dinámicas.
retos grupales. Puntos extra. Datos curiosos. Sin prueba sorpresa. Eso estuvo muy bueno. Casos de aplicación. Bonus por participar. Lo de los bonus por participar, en lo personal no estoy de acuerdo porque es como puro interés, cochino interés. Pero por lo menos hasta aprender a soltarnos un poquito, creo que sí lo podemos hacer. Respecto a hacerlo con el corazón, de verdad que lo hago con el corazón. Para mí la ayudantía pienso que es un tema súper importante, que un ayudante para mí tiene que ser alguien que apoye, incentive, motive. Creo que lo mismo que tiene que hacer un profesor, ¿no? Pero somos compañeros, somos iguales, entonces creo que debemos tener un poquito más de confianza, no ver al ayudante como que, ok, está arriba, tengo que tenerle miedo, respeto obviamente, pero no miedo, ¿no? Ni vergüenza, ni nada de eso. ¿Ya? De la música me parece muy buena idea. Yo estuve durante la pandemia estuve en un cursito donde la profe nos ponía musiquita cuando nos ponía a hacer una actividad. Así que podemos ver la forma de implementarlo. Más preguntitas. Sí, en realidad sí. En las siguientes prácticas, pues vamos a ir haciendo lo más interactivo. Todo lo que podamos hacer, recuérdenme por favor, en cada práctica, ya sabes que está haciéndose un poco cansado, aburrido, por favor, podríamos hacer lo que dijimos en el Menti, tenerlo en cuenta, ¿ok? Pero tiene que ser de la participación de todos. Así que nos quedan 10 minutos y tomando en consideración lo que pusieron, prendan las cámaras para vernos y activen los micrófonos para decir, sí, Daya, una anécdota, un chiste, o saben qué, yo les comparto aquí una musiquita mientras hablamos. Eso, vayan prendiendo las cámaras. Les voy a poner en el WhatsApp el capture de lo que pusimos, de lo que ustedes pusieron en realidad. Mientras tanto, denme ustedes ideas de cómo lo hacemos más divertido, porque aquí solo pusieron hacerlo más divertido, pero ¿cómo lo hacemos más divertido aparte ya de hacer, aparte de hacer, yo qué sé, jueguitos, o qué jueguitos podemos hacer, aparte del Kahoot? Integración online. Cada quien se compra su cerveza y chévere, ¿no? Ya, ¿qué más aparte de integración? Daya, tú con un poquito más de experiencia en la facu y todo eso, nos puedes contar, no sé, tal vez de anécdotas que te hayan pasado, cosas que te gustaban hacer en la facu y todo esto, o sea, para conocerte también más a ti y nada, o sea, involucrarnos en el ambiente que ahora no podemos. Ya, a ver, les voy a decir, creo que en la presentación anterior lo iba a hacer y me olvidé contarles que yo soy parte de la Asociación de Estudiantes, soy vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes. Respecto a
respecto a lo que hemos podido hacer como asociación. Las barras, como decir, que nos han faltado un poquito porque el anterior año nos pasó eso del centralazo y ya no tuvimos fiestas de Quito y esta vez tampoco no tuvimos fiestas de Quito y fue triste, pero ¿qué les puedo decir de lo que yo he pasado en la facultad? Creo que soy una persona que para las vergüenzas soy número uno, pero creo que lo que más extraño de la facultad es en sí todo, de tener ese contacto con nuestros compañeros, ¿no? Tener, de verlos, de la vida universitaria como tal, como decíamos, ¿no? Incluso al profesor, esos profes que sí nos dan esa apertura, pues para ir allá a conversar con ellos o poder decirle, profe, este deber no, o hacernos los locos del, no, esto no mandó. Todas esas cosas. No, profe, eso no. ¿Qué experiencias te puedo decir? Creo que, mira, lo principal es que ustedes sean decididos en su carrera. Creo que ya lo típico que les dicen en la carrera, ¿no? De esto no es de velocidad, sino de resistencia. Pero cuando ustedes estén resistiendo la carrera, resístanla dentro del ámbito de que les tienen que dar académicamente lo necesario, o sea, no solo lo necesario, sino más allá, exíjanse ustedes mismos y también exijan a sus profesores, a sus ayudantes, que les den los conocimientos necesarios, porque créanme que cuando ustedes ya salen a una pasantía, ahí se dan cuenta de todo lo que les hace falta, de todo lo que les hace falta, aparte de lo teórico, de lo que, como desenvolvernos en un ambiente que no conocemos, es súper importante. ¿Qué más les puedo decir de lo que he pasado en la facultad? No permitan, de verdad. He visto muchas veces que los ayudantes, no sé, les gusta esa parte del poder, Y prácticamente atormentarlo. Y no sé por qué lo hacen, de verdad. Todos en un momento estuvimos ahí en esa parte de estar ahí haciendo lo que el ayudante nos está mandando al último segundo y que muchas veces ni siquiera tiene sentido para su formación, ¿no? Así que no. Es respecto a lo que les digan, cuando les digan, resistan, la carrera es de resistir, sí, resistan porque de verdad es súper duro, pero es hermosa la carrera, pero nunca, nunca estén resistiendo ningún abuso de poder de nadie, ningún abuso de ningún tipo. Y disfruten muchísimo la carrera. Yo sé que ahorita con lo de lo online es muy complicado, porque nos hace falta esa vida universitaria, ¿no? Esa vida universitaria que todos extrañamos. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Daya, ¿qué tiempo estuviste en la facu? Uy, no, eso nunca se pregunta. ¿Cómo de que no? Estamos hablando de confianza, bebé. Me paro. Esencia, ¿no? A ver, yo egresé. En este septiembre estaba, bueno, el semestre online que tuvimos estaba tomando únicamente una materia, pero yo estoy 5 años en la facultad, 5 años, 5 años y medio, podría decir, sí, claro, 5 años y medio ya estamos en noviembre. Súper claro. Buen tiempo. Sí, pero a ver, no sé qué más decirles, de verdad. No sé cómo transmitirles eso de que disfruten cuando son estudiantes, porque de verdad ya empiezas a darte cuenta que vas a salir y dices, no, ya tengo que ser responsable conmigo mismo, ya no es el de mamita me voy a clases, sino ya de ahorita de quiero un trabajo, necesito un trabajo. Ustedes están en cuarto semestre, ¿verdad?
Obvio. Sí. Sí, como es la malla de rediseño y a veces nos perdemos un poco en esa parte. Ahora ustedes, díganme, ¿cómo sintieron? Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo sintieron esos primeros semestres? ¿Qué es lo que les ha hecho bien y lo que les ha hecho mal? ¿Qué es ese díganme alguna cosita. ¿Qué ha sido lo peor que ustedes han tenido que pasar hasta cuarto semestre? O sea, por mi parte, nada. No me ha pasado nada malo, siendo sincero. Lo peor, recibir clases virtuales. Así se extraña mañana. Ya. ¿Qué más? En sus semestres presenciales, ¿qué fue lo... A ver, pongamos lo más bonito que vivieron, que están extrañando, ya dejando a un ladito lo de la farra y eso. ¿Qué es lo que están extrañando ahorita? Vele a mi cruz. Por dos. De ir a la universidad y ya nada. Ok, chicos. A ver, como yo les decía, quiero que, o trato de que estas 2 horas del viernes, que justo nos ha tocado los viernes, lo hagamos en lo más divertido posible. Tómenlo como unas 2 horitas en que nos vamos a divertir, en las que podemos compartir, en las que podemos aprender, disfrutar, de verdad disfrutar, porque a veces como que nos olvidamos de esa parte o que te meten la idea de que dedícate a la universidad es sufrir y sufrir. Disfruten muchísimo esta parte de ser estudiante, que pueden hacer un montón de cosas cuando son estudiantes. Así que chicos, cuando tengan ideas de algún jueguito, de hacer alguna integración virtual, lo que trato es de que no alcen la mano, sino que solo hablen, tengan la confianza de solo hablar, al menos de que esté alguien exponiendo, ¿no? Pero ahí sí, hablen. Dice, estaba alzando la manito. Yo quería hablar contigo, pero más despuesito ya. Ya, ok, sí, no hay problema. Bueno, chicos, entonces, ahora sí, cerrando, la siguiente nos vemos para el debate. No olviden mandarme la imagen que quedamos para hacer sus fondos, que quede chévere, que el profe es el que va a calificar el desempeño de sus debates, pues para que vea que lo hemos hecho bien, ¿sí? Y si tienen idea de algún jueguito que podamos hacer para la próxima práctica, pues pónganlo en el grupo. Si quieren mandar algún meme, algún sticker, mándenlo con confianza. Y ya saben, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, problema que tengan, sea de la materia, sea de otras materias, sea de la vida, escríbanme con salud. Escríbanme con mucha confianza, ¿sí? Otra parte que les quería hablar es también, como les decía, formo parte de la ASO. Nosotros hemos estado haciendo como que algunos torneitos, no sé si vieron el torneo de la Among Us. Vamos a realizar otros torneos en donde tenemos premios con los grupos de emprendedores que se han generado dentro de la facultad, que es importante apoyarlos, ¿no? Somos una comunidad, tenemos que ser compañeros, apoyarlos ahí en sus páginas, con sus emprendimientos. Si no les podemos comprar, pero podemos difundir. Así que pues estén atentos también de las cositas que publicamos por la página de la ASO para que apoyemos todos, ¿no? Y les voy a también compartir los grupos que se han dado como grupos de tutoría que les puede servir para ustedes en alguna cosa, nivelarse o algo,
que, bueno, no sé si ya lo conocen, que es el Aichem, ¿cómo lo pronuncian? Aichem, el Hablando IQ, que es del propio Pablo, y el Engineers, que también les permite, pues, que dan tutorías, ¿ya? Les voy a poner todos esos grupos en el grupo de WhatsApp y quedo atenta a los jueguitos que ustedes, que podemos hacer de la materia y iremos viendo cómo hacer estas dos horas mucho más divertidas, ¿ya? Eso, chicos, y no les quito más tiempo, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Daya. Que te vaya bien. Y gracias, Daya, igual. Gracias, Daya, chao. Gracias, Daya. Buenas tardes. Chao. Daya. Se marchó.